seis días de paro laboral, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado aseguraron que hasta el momento siguen sin recibir respuesta alguna por parte de las autoridades gubernamentales, ya que solo se han depositado parte de los viáticos adeudados. En entrevista, uno de los inconformes, Jacob Pérez Morales, manifestó que debido al movimiento, él y otros compañeros han recibido amenazas por parte del titular de la Secretaría, Alberto Esteva Salinas. Incluso se atrevió a decir de que ellos tienen dónde vivo, el lugar y la ubicación, y se está fugando la información. Se supone que todo es confidencial, e incluso andan, ya me boletinaron con unas fotos y al lado viene mi domicilio. Mi cargo. Me acusan a mí porque piensan que soy un líder, pero no soy un líder, porque no les estoy inculcando algo. Simplemente estoy siendo el portavoz de lo que ellos dicen. Esto es una asamblea, si ellos dicen que se lleva a cabo, se lleva a cabo. Si ellos dicen que no, pues no. No soy un líder, que quede bien claro. Ante el hostigamiento laboral, el joven policía responsabilizó a Esteva Salinas en caso de sufrir algún atentado físico para él, su familia o compañeros. Al secretario de Seguridad Pública lo responsabilizo públicamente porque de él sí he tenido amenazas. En cambio, yo nunca le he dicho nada que pueda atentar con su integridad física de él. En cambio, él sí, porque me ha puesto en evidencia pública mencionando que me han dado casas, cuando si usted conociera mi casa hasta se va a reír porque parece un cuchitril. Por último, solicito el apoyo de la ciudadanía debido a que durante seis días el área administrativa no les ha suministrado alimentos. De igual forma dijo que llegarán hasta las últimas consecuencias para conseguir respuesta a sus demandas. Si vemos que hay necesidad de recurrir a una marcha, lo tendremos que hacer. Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.